Compañeros en estudios, muy buenas tardes. Buenas tardes también para toda la amable teleaudiencia de Enlace Noticias. A esta hora nos encontramos en el sector de obras públicas, donde ya hace unos minutos empiezan a congregarse los jóvenes para lo que va a ser esta jornada del 19 de mayo en el marco del paro nacional que continúa, no solo en Barranca Bermeja, sino en todo el país. A esta hora, como ustedes pueden ver, a un costado o a un sector de obras públicas, los muchachos están preparando lo que es el sancocho, han conseguido los implementos, los alimentos necesarios para hacer este sancocho que luego van a compartir como almuerzo en este nuevo día de protestas. En este momento me encuentro con Marcela Peñuela, que es una estudiante universitaria de Barranca Bermeja, y ella está siendo parte de esta nueva jornada de protestas. Marcela, muy buenas tardes y cuéntenos, ¿hasta qué horas van a estar aquí los muchachos? Sí, buenas tardes. Lo que tenemos planeado es estar hoy todo el día haciendo acá, ellos le llaman un acto de resistencia, yo lo llamaría resiliencia, ¿sí? Nos acogemos al paro nacional, seguimos desde Barranca Bermeja invitando a los jóvenes para que apoyen, para que participen. Vamos a tener aquí actividades culturales más tarde. Esta invitación es a que de forma pacífica participemos en esta dinámica que vamos a desarrollar hoy. La comunidad ha sido muy colaboradora con nosotros, se han acercado a traer donaciones, incluso ASPEC, que es un sindicato de profesionales del área de Ecopetrol, vino a hacer su aporte, y diferentes agremiaciones con las cuales se va a desarrollar una olla comunitaria para el tema de almuerzo de los jóvenes. También para temas de hidratación, refrigerio. Aquí no estamos representando ni partidos políticos, ni izquierda ni derecha. Aquí estamos representando conciencia. Los jóvenes han asumido y han determinado de que es el momento de que suelten la apatía y empáticamente están construyendo país, están construyendo la Barranca Bermeja que quieren y están desarrollándose ideas y pliegos y condiciones que se van a dar a conocer más adelante. Marcela, dejémosle claro a la gente de Barranca Bermeja, que a esta hora nos ve a través de Enlace Noticias, que aquí los que están concentrados son los muchachos que durante todos estos días han hecho la protesta pacífica, de manera respetuosa, con los bienes públicos, con los comerciantes del sector, y bueno, que aquí en ningún momento hay intenciones de vandalizar ningún sector de obras públicas. Bueno, en el día de hoy, desde las 9, hemos ido llegando aquí al sector y hemos desarrollado diferentes formas de que la comunidad que se moviliza de una forma urgente, ya sea personal médico, personas que van para una cita o vecinos del sector solicitan el paso, los hemos dejado pasar. Le dejamos claro a Barranca Bermeja que aquí estamos jóvenes, que estamos participando pacíficamente, con respeto, con tolerancia, incluso dentro de nosotros mismos toleramos las diferencias tanto étnicas como culturales de identidades de los jóvenes como tal. El llamado es a que nos acompañen, nos respalden y que tengan claro que aquí estamos de forma pacífica y respondemos por lo que acontezca aquí desde ese llamado que se le hace a la sociedad barrameja. Muchas gracias. Muy bien, Marcela, muchísimas gracias a usted por estar en los micrófonos de Enlace Noticias. Es la información que se registra en este punto de obras públicas donde los jóvenes, de manera pacífica en Barranca Bermeja, cumplen con un nuevo día de protestas en el marco del paro nacional. Sigan ustedes en estudio con más información para Enlace Noticias. Muy buenas tardes.